Señora de la Santa Cruz de en nuestros enemigos, librado al Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José. Mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí cuando el Señor en aquel lugar cercano ya a los confines de, de la tierra de Israel, en Cesarea de Filipo, no la, de, no la marítima, sino la de Filipo al norte, el Señor le hace la pregunta a los apóstoles, a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y les dice Jesús: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí viene esa afirmación de Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replica: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los arqueólogos siempre han encontrado justificaciones a por qué el Señor habla del infierno por la localización geográfica donde está porque habla de, de piedra, también por lo mismo, porque allí había un templo dedicado al guardián del infierno, y, y además hay una roca grande, y, había, y abajo había pues un gran agujero, una de las posibles fuentes del río Jordán. Pero lo importante no es la localización geográfica, o por qué habla el Señor utilizando estos ...estos símiles o estos ejemplos. ¿no? La realidad es, a ti te daré la llave del reino de los cielos. El otro día, en la última catequesis con los niños de primera comunión, eh, pues uno de los ejercicios que tienen que hacer en la catequesis es localizar en una representación del cielo, está allí Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está la Santísima Virgen, están los, los ángeles y algunos santos <coughs> tienen que localizar eh, su santo, o si no, dibujarlo. ¿Mm? Hay algunos que hacemos dibujos bastante, bastante buenos, por ejemplo, de San Luis, Rey de Francia. ...hace un dibujo increíble... ...o bien eh, San Luis Gonzaga... ...o bien, bueno pues... ...pero algunos, no había ningún Pedro... no bueno, sí, sí había varios Pedro... ...pero ninguno de ellos identificó... ...que el que tenía las llaves era San Pedro... ...cosa que me sorprendió... ...porque no le sonaba el tema de las llaves... ...entonces estuve explicando... ...a los distintos grupos de catequesis... ...qué significaba... ...cuando un santo tenía en sus manos... ...unas llaves... ...que era Pedro... Por este pasaje del Evangelio. Y nosotros, hoy, aprovechando la fiesta de San Pedro y San Pablo, pues manifestamos nuestra fe. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos hecho esta profesión de fe, como le gustaba saborear a San José María esas notas <coughs> de la Iglesia? una santa católica y apostólica y romana, le gustaba decir. Y romana. Pues bueno, nosotros aprovechamos este rato de oración para reafirmar nuestra fe. No solamente en que Pedro tiene las llaves, y por eso los distintos chistes, el otro día me mandaron un chiste de, de San Pedro eh, y las llaves, sino los distintos comentarios, distintos, sino que sabemos que la iglesia, fundada por Cristo, y tomando como fundamento a los apóstoles y a Pedro, el primero de los, de los papas, manifestamos nuestra fe, que la iglesia es una. La unidad es nota característica de la iglesia de Cristo y forma parte de su misterio. El Señor no fundó muchas iglesias, sino una sola iglesia que es el símbolo, confesamos, como una santa católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y su gobierno. Y la erigió perpetuamente en columna y fundamento de la verdad. A pesar de los pesares, decía San José María. Y cuando le preguntó a aquel cardenal qué quería decir con esta expresión, pues le señaló a él y se señaló a sí mismo sus pecados y los míos. A pesar de los pesares, nosotros manifestamos nuestra fe. Creo en la Iglesia una santa católica. Apostólica. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. <coughs> si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad, todavía recuerdo. Un TFG eh, que me pedía un bueno un seminarista, ahora ya sacerdote de hace años, de Santiago de Compostela, que estaba analizando exactamente esto. Eh, unos puntos del catecismo de la Iglesia Católica y, y unos puntos de la doctrina de la Iglesia Católica, recogida en el, en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, pues de como fuera de la iglesia católica, sí, claro que subsisten algunos puntos, algunos eh, elementos de la santidad y de la verdad, por supuesto. pero donde se encuentran plenamente es en la iglesia, fundada por cristo, que es la iglesia católica. y por eso, pues, se sigue y se sigue buscando la unidad. En ocasiones Agustín comparaba la Iglesia a la túnica de Cristo. Esa túnica inconsútil, de una sola pieza, sin costuras, tejida de arriba abajo. Y explicaba que San Agustín no tiene costuras para que no se rompa. Sabemos que a lo largo de la historia pues se han desgajado ramas de ese tronco de la iglesia y ha habido, pues, pues sí, que se han separado. Que se han separado. Mmm, como siempre, lo que, de, lo que desune, lo que rompe, es la soberbia. La soberbia, no es una cuestión ni de territorio, ni de temperamentos, ni de modo de ser, sino que es la soberbia humana que ha llevado a desmembrarse a la iglesia. Y sigue habiendo, sigue habiendo personas que, que se apartan de la iglesia católica, que pueden fundar sus, sus comunidades de, de lo que sea, pero que en el fondo están eh, dejándose llevar por el amor propio. Nuestro Señor dejó muy claro su propósito de fundar una sola iglesia. Y nos habla de un solo rebaño y de un solo pastor. Por eso, pues es un día estupendo hoy para rezar, especialmente por el Papa. Y por toda la iglesia, ¿no? Porque también está unido a, a, a Pedro en la fiesta de hoy, la fiesta de Pablo de ese apóstol de las gentes, que fue por, por, por medio mundo, prácticamente por medio mundo conocido, entonces, predicando el Evangelio de Cristo. Y sabemos que la, la ruina de un reino dividido en facciones, onne regnum divisum, contra sé de solamitur. Y hemos escuchado cómo la, la, las puertas del cielo las puertas de la ciudad, se le entregan a Pedro. Y es un solo edificio construido sobre el cimiento de Pedro. Ya puede haber lo que quiera, pero leyendo la biografía, esta última del Papa, Emérito eh, XVI, una de las cosas que, 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 que a lo largo de toda la historia se mantiene, es la fidelidad a la Iglesia. Está rodeado de elementos en las distintas universidades, en las distintas circunstancias de la historia de la Iglesia por la que va pasando, que fueron además circunstancias eh, muy llamativas, vamos a decir, muy grandes. Me refiero solamente pues, a la Segunda Guerra Mundial y a después de la Segunda Guerra Mundial o bien pues al a Concilio Vaticano II, por ejemplo, sin más lejos, pues a la fundación de, de revistas y de editoriales en que se dedicaban a publicar libros y artículos y algunos de ellos se separaban de la iglesia. Y es siempre fiel a la iglesia. Uno de los pasajes dice: A nadie pudo sorprender que la elección de Ratzinger <coughs> <coughs> <perdón, coughs> desencadenara un eco dividido especialmente en su país de origen. Hans Kring habló como era de esperar de una decepción enorme. Es tremendo, ¿eh? Un hombre que había sido bastante amigo y colega. Y que se había visto defendido muchas veces por... Por defendido o salvado, vamos, entre comillas. Por Ratzinger, ¿no? Y después otro más. El crítico de Iglesia, bien, eh, Dreverman, pregonó que la elección de Benito XVI reflejaba el poder del Opus Dei. <laughs> Tiene gracia. <laughs> Tiene gracia. En su opinión, el Vaticano debía aprender por fin de la reforma luterana, pero también del budismo, decía este, y propiciar la integración del inconsciente. Una frase muy, muy absurda, la integración del inconsciente. En sentido análogo se pronunció el actor de política eclesial de un periódico alemán, el Sudeste Zeitung, el nuevo Papa tenía un programa pesimista, pero debía simbolizar urgentemente a una iglesia dispuesta a cuestionarse a sí misma. Bueno, y sabemos que el Papa Benito XVI tenía una casita muy tranquila que estaba arreglando ya, en, ya había comprado tiempo A, cuando antes de ser obispo, eh, para sus hermanos y para él. Eh, no. Y estaba arreglándola para poder ya volverse a, a Alemania. No contaba con ser elegido Papa. Bueno, pues es un momento muy bonito ahora en ese rato de oración para manifestar nuestra comunión de los santos, en la que tantos y tantos en todo el mundo que con pureza e intención piden Utones un sin que todos seamos uno. Un solo rebaño bajo un solo pastor, Pedro, que no se descaje nunca más una rama de ese árbol de la iglesia. La solicitud constante de nuestro Señor por la unidad de los suyos se manifestó de una manera particular en esa oración de la última cena, ¿verdad? Que es a la vez como el testamento que nos deja a los discípulos. Madre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Nos tiene que doler ¿eh? cuando encontramos, pues, eso, aunque nos cause risa, porque es irónico que se digan estas cosas, como, como ahora también se han dicho una serie de cosas, cuando se ha producido este momento tan, tan importante en la historia de Estados Unidos y del mundo. Pues nos tiene que doler, nos tiene que doler y tenemos que rogar, rogar por ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. En la unidad no solamente de, de sentimientos, sino en la unidad de fe. En la unidad de fe. Creo en la Iglesia una, Santa Católica en la unidad doctrinal, evidentemente, porque si la doctrina se tergiversa, se cambia, se pierde la unidad. Por eso otro día me gustaba mucho eh, recordar esa memoria de San Cirilo de Alejandría, porque fue el quien presidió, el legado pontificio, el concilio de Éfeso, donde se proclamó pues, la... la esa divina de Cristo y por tanto que la Virgen es la teotocos, la madre de Dios. Y la alegría del pueblo cristiano cuando fue condenado el hereje y acompañaron, eso lo recuerda a San José María, con antorchas por la noche a sus casas a los obispos que habían estado reunidos en ese concilio. Qué detalle más bonito de unidad de fe y de costumbres, en la que motiva ese concilio de Jerusalén en primer lugar y después ese concilio de Éfeso, y así a lo largo de los siglos hasta el concilio de Vaticano II, que no es un conciliarismo, que sabemos que es una doctrina condenada, que no es, que ya surgió también en el concilio de Vaticano II las voces que hablaban de un permanente concilio. quitándole la autoridad al papa y siendo pues la autoridad eh, pasase ser a los periódicos que informaban sobre el concilio más que al concilio el apóstol san pablo cuida muy bien en las iglesias por donde va predicando esas iglesias que va fundando en esos distintos territorios eh, el encargo que San Pablo hace a los que va dejando al frente de esas iglesias, a los presbíteros y a los colaboradores, <coughs> a los que les querían de suceder en los distintos lugares por donde Él va pasando. Y les explica de esa preocupación, por velar por la unidad de la iglesia, por la unidad de la fe, por la unidad de las costumbres. Y esa preocupación del apóstol San Pablo de estar unido a los apóstoles y de confrontar su doctrina, la que está predicando, con la predicación de los apóstoles. Y si el otro día recordamos la memoria de San Diego de Alejandría, bueno, pues ayer mismo, San Ireneo de León, San Ireneo de León, que es... es bueno, discípulo de un padre apostólico, es decir, de un discípulo de un apóstol. Pues eh, él, aunque tú lo sitúas en Francia, en la Galia, pero él provenía de la Asia Menor, de San Policarpo. Entonces, ¿cómo cuando vienen las persecuciones, las persecuciones sanguinarias de León? se traslada a Asia Menor a su origen, a su origen para comprobar cuáles son los evangelios auténticos, no los apócrifos, cuál es el evangelio auténtico por el que merece la pena dar la vida. Y vuelve a la Galia, vuelve a su diócesis a Lyon y le dice a los cristianos de Lyon, señores, este es el evangelio de, de verdad. Este es el evangelio de Cristo, por esto hay que dar la vida. Las otras cosas no, pero esto sí. Y efectivamente, pues ahí lo tiene: mártir. Mártir. La doctrina de los padres de la iglesia lleva siempre a defender esta unidad querida por Cristo. Te he citado a dos padres de la iglesia. Y consideran la separación del tronco común como el peor de los males, dice San Agustín. Nosotros le pedimos al Señor ahora que sepamos. Defender, defender no con ni con piedras ni con palos, pues la, la iglesia, sino defender con nuestra oración, con nuestro amor, con nuestro también, como decía también San José María, hemos de, pues en un momento dado, cubrir, cubrir, cubrir los pecados, ¿no? los pecados como hicieron con Noel la desnudez de su padre, pues sí, saber cubrir. Vamos a pedir especialmente por el Papa y por la Iglesia. Eh, en el Concilio Vaticano II, ya digo, participaron personas, teólogos de mucha valía, así que, bueno, como ha ocurrido en todos los concilios, ¿no? el concilio de Trento, pues, eh, digo, por, por hacer un poquito de patria, pues participaron esos teólogos españoles que le dieron bastante, bastante consistencia teológica a después, ya el concilio ya manifestó su fe, pero... Bueno, pues lo mismo que ocurrió en el concilio Vaticano II, y uno de ellos es <coughs> Sanjir de eh, quien había participado en el concilio. Entonces, eh, después de, del concilio eh, manifestaba su preocupación. porque algunas declaraciones de entonces de también otro teólogo Ratzinger podían percibirse de forma distinta. Y le escribía Acabo de leer en la Croa un comentario sobre la ponencia impartida por el doctor Joseph Ratzinger durante una reunión de católicos alemanes, el católico y, y él escribía al editor de la revista y decía y si me lo permite, yo además añadiría este texto del doctor Ratzinger contiene el modelo de un poderoso cambio de rumbo que debe ser llevado a cabo urgentemente. Si nos atenemos al auténtico espíritu del concilio y al verdadero ayornamiento. Y Del veía en el concepto de Rasinger de salvación, de los hoyos de barro de un progresismo que nos conduce hacia la disolución espiritual y a la vez la solución para el deseo de muchos de una renovación auténtica. No era inmovilismo, no era decir, tenemos que seguir todavía en el concilio de Jerusalén. No, no, no. Por eso apoyaba a su, a su colega en esa auténtica interpretación del concilio y esto ayudaría a todos los cristianos, comentaba, desconcertados por los actuales acontecimientos, a seguir con fidelidad el camino del Evangelio. La fidelidad, la fe, fidelidad, fide, fidelidad. Por eso nosotros le pedimos al Señor ahora que sepamos. Ser fieles, ¿eh? a pesar de los pesares, a pesar de las cosas que podamos enterarnos, porque hoy día los medios de comunicación, si antes, eh, pues este leía en un comentario en la Cruz, una cosa que se ha dicho en Alemania, pues hoy día es que nos enteramos al minuto de lo que se ha dicho, se ha publicado o se ha pensado incluso, ¿no? Porque si, eh, con la famosa frase. Si quieres que algo no se sepa, ni lo pienses. Bueno, pues incluso de lo que se ha pensado, ¿no? nos enteramos enseguida. O interpretaciones de lo que se ha dicho, de lo que se ha escrito, lo que se ha pensado. Pero todo eso nos tiene que llegar a apoyar, a sostener, a, a unar esfuerzos por la Iglesia por y por el Papa. Porque amamos, y eso lo hemos aprendido en el Opus Dei, amamos apasionadamente a la Iglesia. Y nos duele lo más íntimo del alma, pues este escándalo para el mundo que constituyen las divisiones las, y, las, y sus causas. Y por eso hemos de pedir, de ofrecer sacrificios, mortificaciones, por la unidad de la Iglesia y por la Iglesia de Cristo y por el Santo Padre por el Santo Padre, conscientes de que el propio Vaticano II hablaba de que la, la Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quien estando bautizados se honran con el nombre de cristiano, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Y añadía pues la importancia de de estar unidos en esa comunión. Recuerdo que estando en Roma, estando en Roma, pues todavía entonces Ratzinger era cardenal, eh, pues salió ese documento en el que trabajaron algunos profesores de la, de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz ¿eh? en unión con Ratzinger. Me imagino que también con. Don Fernando Caris, ¿no? pues por sacar ese documento, la iglesia como comunión, ¿no? pues hablaba de la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como, pues sí, pero la iglesia como comunión, tan importante, porque es el reflejo de la comunión que existe en la Trinidad y de la comunión de la que participamos todos en la Eucaristía. La iglesia como comunión. Pedir, lo decía el Santo Padre Juan Pablo II, si realmente no estamos con Él y como Él santificados en la verdad, si no guardamos su palabra en nosotros, tratando de descubrir cada día su riqueza escondida, si el amor mismo de Dios por su Cristo no está profundamente arraigado en nosotros, pues estamos nos separando de la iglesia. Cuando fue elegido Papa Benedicto XVI, en Polonia, en la nación del de el país del anterior Papa, el presidente de la nación dijo en un primer comunicado, todos estamos desgarrados con la renuncia, perdón, cuando renunció... Con la renuncia de la cabeza visible de la Iglesia Católica en su ministerio desaparece el último punto fijo que resiste firmemente hasta el final. Y el presidente de la Conferencia Episcopal dijo, esta renuncia no es una huida de la responsabilidad, ni una huida hacia la esfera privada y la comodidad personal, sino una muestra de visión de futuro. En la ciudad natal de... Anterior Papa Carlos Boitila, eh, pues se hizo, se abrió un muro de Facebook. Esto no lo sabía, seguro. Y Benito XVI, te damos las gracias por todo, empezaba diciendo en el título del muro del Facebook. Y al poco... Al cabo de pocos minutos, el muro tenía 10.000 usuarios. Dios te premiará por tu gran amor a la iglesia, se decía en muchos de los mensajes que que se recoge en ese muro. Vamos a unirnos. Cuando yo recuerdo cuando, cuando Benito XVI habló de su renuncia, ¿no? que mucha gente le, le atacó también por eso. Incluso no entendió por qué lo había hecho. El amor de Dios, a Dios nos ha de llevar a pedir de modo particular en estos días por esos, por la iglesia, por el Papa. Aprovechar y a pedirle a la Virgen, como hemos aprendido de San José María, Ones cum Petro, a Jesum per María. Tu gracias Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí.